Bueno, tenemos una problemática también muy grande aquí en la capital con respecto al ambulantaje. ¿Qué necesita reestructurar el Ayuntamiento de Puebla para que se aclare o para que se avance en este tema? Claro que sí, Daniel. Mira, queremos comentar también a la ciudadanía que el tema del ambulantaje es un tema que han sufrido cada administración municipal que ha pasado, cada trienio que se tiene, es un tema que tienen ellos que negociar, que tienen que mediar. En esta ocasión, el ambulantaje se ha desbordado de una manera inusual. Queremos decir que es un problema que se está arrastrando de años y que nos ha tocado tocar fondo a nosotros. En ese sentido, quiero compartirte que la Comisión de Desarrollo Económico, un servidor, estamos trabajando, impulsando un proyecto que pretende solucionar este problema no solo de forma, sino también de fondo. Para ello, desde luego, nos estamos también coordinando con los trabajos que está generando la propia Secretaría de Gobernación, las indicaciones de la propia presidenta municipal. En su momento, nosotros presentaremos este proyecto y lo que queremos es que sea una herramienta que le ayude a la presidenta a tener un mapa de información y que ayude a tomar mejores decisiones y, desde luego, estar informando a los ciudadanos que esta problemática pueda solucionarse por primera vez en la historia de fondo y no solo de forma, y que en 3 años, cuando nosotros estemos terminando nuestro periodo, no sea un problema que nuevamente vuelva a surgir, sino que quede completamente solucionado.